Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Bordando Sueños. El día de hoy les voy a compartir un bordado muy bonito y muy fácil para flores grandes. Estos son los colores que voy a utilizar. Este es hilo acrilán y este otro es cristal. Vamos a comenzar haciendo una base en puntada de red. Para esta puntada sí es importante que tomemos las primeras puntadas de la siguiente manera, ya que si las hacemos distintas desde otra dirección, pues la puntada no nos va a salir, así que siempre se tiene que comenzar por la parte de arriba y en diagonal. Dejamos un espacio para hacer la siguiente puntada, más o menos medio centímetro. Dejamos un espacio para hacer la siguiente. Ya que terminamos de hacer las primeras puntadas, ahora vamos a hacer las siguientes al lado contrario para formar una cuadrícula. Vamos a dejar más o menos el mismo espacio para hacer las siguientes. Ya que tenemos la cuadrícula formada, ahora vamos a hacer la puntada de red. Tomamos nuestra servilleta de esta manera. Y vamos a ir sacando los hilos que quedaron por debajo. 1, 2 y 3. Vamos a sujetar. Dejamos un espacio. Damos la vuelta y ahora vamos a continuar con la siguiente hilera. 1, 2, 3, 4 y vamos a sujetar nuevamente. Damos la vuelta y comenzamos otra vez. 1, 2, 3. Sujetamos y vamos a continuar hasta terminar todo nuestro pétalo. Y aquí, como pueden ver, ya avanzamos un poquito más con la puntada de red. Recuerden solo los hilos que quedaron por debajo. Ya que terminamos de rellenar el pétalo en puntada de red, vamos a necesitar un lapicero para ir marcando las hileras que vamos a tomar y las que vamos a dejar. Vamos a ir marcando con un pequeño punto para que nos quede la forma de un pico. Miren, nos vamos a ir guiando por las hileras que llevamos en la puntada de red. Miren, aquí llevamos esta hilera, dejamos una y hacemos la siguiente. Ahora aquí otra vez estamos en esta o la que marcamos, vamos a dejar esta y marcamos la siguiente. Para que nos vaya quedando esta puntada. Miren, ahora nuevamente vamos a dejar esta hilera libre y continuamos en esta. Para que nos vaya quedando la figura del pétalo. Como en los pétalos que tengo por aquí, miren.
Ahí ya se nota un poquito más. Si tienen el lapicero de color rojo, creo que sería mejor para que se note más. Bien. Ahora vamos a tomar nuestra servilleta de esta manera. Y aquí tenemos la hilera que ya marcamos. Vamos a hacer tres pequeñas puntadas en cada cuadrito. Una, dos, tres y pasamos al siguiente. Y comenzamos nuevamente. Una, dos y tres. Y de esta forma vamos a ir rellenando esta hilera. Una, dos y tres. Miren, este es hilo acrilán, así que lo estoy usando en hebra doble, pero si ustedes utilizan cualquier otro hilo, pueden hacerlo en una sola hebra, que les va a quedar muy bonito. Dos, tres puntadas en cada cuadrito. Aquí ya tenemos la primera, ahora vamos a hacer la vuelta. Una, dos y tres. Tres puntadas en cada cuadrito. Dos, tres. Miren, aquí tenemos la primera. Ahora vamos a dejar una y pasamos a la siguiente marcada. Ya que terminamos de rellenar el pétalo, ahora vamos a hacer un delineado con hebra doble en puntada de cadeneta. Metemos la aguja a un ladito de donde la sacamos, hacemos la puntada y pasamos el hilo por detrás. Jalamos y hacemos la siguiente puntada. Pasamos el hilo por detrás y jalamos. Ya que terminamos el delineado con el color morado, vamos a hacer otro delineado con hilo negro solamente para realzar un poquito más los pétalos. Ya que pues siento que quedaron un poquito opacos, vamos a ponerle color negro. Miren. Ya que terminamos los pétalos, vamos a continuar con el centro. Voy a utilizar color amarillo para darle vida a esta flor. Vamos a rellenar de manera muy sencilla todo el pétalo.
Ya que rellenamos el centro, ahora vamos a hacer una cuadrícula para amarrar estos hilos y evitar que se suelten. Primero puntadas en horizontal y luego en vertical. Con una pequeña puntada vamos a ir amarrando todas las crucecitas que se formaron. Y por último vamos a hacer un delineado con nudo francés para el centro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres y sujetamos a la tela. Y aquí tenemos el resultado de esta bonita flor. Miren, solamente me falta bordar las hojas, pero las vamos a dejar para el siguiente video. Miren qué bonita quedó, con una puntada muy fácil y muy sencilla de hacer. Esta parte está bordada solamente en petatillo uno por uno. Y pues a mí me gustó mucho la combinación, espero que ustedes también. Si les gustó el video, por favor regálenme un like, un comentario o suscríbanse al canal para seguir viendo más videos. Muchas gracias por todo su apoyo, nos vemos en el siguiente video. Y sigan disfrutando de sus bordados. Hasta la próxima.